Hey you guys, so we're gonna get something to eat. We're coming to Roasted Chicken Century. And I ordered a Colombian food. So we're gonna have ajiaco with fried chicken and french fries. But we're gonna have ajiaco. We have to have algo colombiano, pues no podemos venir acá a comer todo americano, no? No. So of course, you know, this is the mall. This is the court, the food court. But as you can see, everybody's like closing up. So the place I wanted to go to, which was very good, would have been really good, but they're closed. So we're like, okay, we're gonna get delicious food. So we're still excited about it. Plus, Paulie loves fried chicken. So he's, you know, anytime it's fried chicken, for him it's not a loss. Where's my flip side? So, it's kind of hot. Is it a YouTube Live or Facebook? No, I can't do YouTube. Still? Facebook. I love your Facebook. Hey sister, what's up? Danielle, hola. ¿Cómo estás? Say hello to sister. Hey sister, how's it going? Where's the Tres Elefantes? How are you? Good to see you. We're still in Colombia. And we're getting food from this area right here that's red. So we ordered some Colombian food, sister. By the way, your mother is a doll. Your mother is very encouraging to me and funny. It's just really funny. So she's been an absolute joy to interact with, and you know, just pretty cool. So anyways, we're here till tomorrow, sister. We have one more night in Bogota. And then we'll be back in the States. We'll be going back for tomorrow. And then I don't know what'll happen, you know? But I got my hair done, sister. Hair's done. Goodbye, Grace. They're gone. And Polly got his hair cut. Polly's hair was looking like el pájaro loco, you know what I mean? Like Woolly Woodpecker. She is. Oh my God, she is. She really is. She's beautiful. So, you know, it's been very nice to have her. She's almost like a breath of fresh air, you know, because she always puts like, good morning. She just puts really cool things on there. So I'm like, why can't my mom be like that? But, you know, she just isn't, so. But anyways, she's a joy to have, so I'm glad we get to share. Aw, thank you, such as you, mwah, beautiful. Thank you. Yeah, so sometimes I wish I could just give her a big hug, you know what I mean? Yeah. You hug, baby. So when you talk to her, let her know that I think she's super cool. So, we're waiting on the food, sister. We're waiting on the food. So, we're having ajiaco, which is basically like a potato cream soup with chicken, and it's got like heavy cream on top. It's really delicious, very Colombian. And so, we're waiting for that. And then it comes with fries and chicken, so yeah. Adonis, hello, hola. Hola. So, we got here just in time, you guys. They were about to close the restaurant, but we got here just in time. Oh my gosh. We're like looking over there like, ow. So it took I will, sister. Thank you for coming on. I love you.
be sure to watch this video because, sister, you gotta watch, like, you gotta see this food. It's gonna be amazing. But anyways, I'll let you know when I come back to the States. I love you, and thank you for joining us. Kisses. Ana, hola, Ana, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en mi país todavía, esperando comer algo súper delicioso, algo que nos den que cocinar y limpiar. Así que esta noche estoy, I'm taking my man out to dinner. Estamos en Bogotá, ahorita estamos como si fuera pues un centro de comida, porque estamos dentro del mall, porque pues tenía que venir a comprar mis productos del cabello. Sí, es un centro comercial, es un mall, con tiendas y restaurantes, sí. Pues ya no se ve mucho porque pues todo está cerrando, pero pues... Hay casino, mira, hay McDonald's. McDonald's en todos lados, I'm telling you. Todo el mundo le gusta el McDonald's. You see how the food is better. Here. ¿Y qué más? Anita, linda, divina. Muestra, muestra, muestra. Muestra. Y aquí vamos a comer esta noche en el Century Roasted Chicken. Nunca lo hemos probado. Esta vez es la primera vez que comemos acá. Pero pues lo vamos a probar. Sí, mamita, pero como todo está cerrado, mire. Están cerrando todo. Lástima. Pero bueno, tenemos un día más, así que mañana limpie un poquito la cámara para... Ay, ok, perdón, 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 ok. La cámara. Yeah. She said, clean the camera, because... She's dirty. Yeah. Ojalá sea mejor así. A ver. The camera's fine. Mire. Ahí está el security guard. Mira cómo se visten. Y aquí tienen hasta televisión, pues que claro, el mundial. Claro, eso sí, todo el mundo está con el mundial, mire. Medicina alternativa, o sea, medicinas naturales. Es lo que me gusta a mí. Y ahí están los futbolistas ahí de Colombia, mírenlos allá arriba. Y aquí tienen unos helados que también me provocan, pero bueno. Ay, sí, es una emoción estar en mi país, Dios mío. Nada como el país de uno, Ana, de verdad. Nada, nada como estar con su gente. Ay, no, 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 es algo increíble. Es un regalo de Dios, de verdad, es un regalo de Dios. Sí, es un regalo de Dios. Uy, ya viene nuestra comida, Ana, espérate que veas, Anita, ay, 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 ya nos están arreglando los platos. Ay, tan linda, gracias, Anita, y saludos a todos allá en los Estados Unidos. Yeah, that's, we're ordered soup, we ordered soup. She's coming, she'll come. Ajá, exacto. Eso es lo que estamos esperando. Ya viene. She's like, show the food. Oh, it's coming. Ya viene. Yeah, one moment. One moment. Un momento. Heladito. Uy, sí. Pero no, que están cerrando todo. Pero un heladito sería genial. Ay, gracias, mamá. Ya me lo hicieron. Ya no más canas. No más canas. Ay, qué delicia, tan linda, señorita. Oh, eso sí. Gracias, gracias. Mm-hmm.
Gracias. Pickles? El ajiaco. Bueno. Amen. Bueno, ajiaco, Ana. Ahora todo está en el sabor, todo está en el sabor. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Uy. Está rica. Está deliciosa. Como que le falta un poquito de sal, pero está con el sabor casero. Está rica. Si es la mejor, no, pero está rica. Buenas. Buenas. Perdón, con su permiso. Ajá. Parte 2. Gracias. Thank you. Gracias, sí. Sí, más o menos, señorita. Como sopita de pollo con papa. Mire la mazorca. La mazorca de acá es muy diferente a las de Estados Unidos. La mazorca de acá es deliciosa. Uy, claro que sí. Muchas gracias. Bebida. Las dos manzanas, por favor. Sí, gracias. Y también, pues, pollo, imagínate. Con papa a la francesa. Yo creo que... Ya. Pero... Ajicito. Para los que piensan que los colombianos... Perdón. Sí, señor, no nos gusta el ají, ahí está. ¿No? El ajicito. Gracias. Gracias, perfecto, gracias. Y una manzana postobón. Es bueno. Por el ando. Uy, Anita. Si has probado la manzana postobón, Anita. Qué delicia. Yo prefiero es la sopita, mamita, porque usted sabe que la sopita con el sabor de uno. Mejor, mejor. Delicioso, Ana. No. No es dulce, o sea, el ají colombiano es delicioso, salado, vinagre, limón, cilantro, cebolla, pero que sea dulce, no. No hay nada con una manzanita postobón fría, mijita. Lo único que hace falta es un aguacate. Con un aguacate, mamita. Pero el sabor está ahí, Anita. ¿Y like, papito? Ya. Yeah. Gracias, Ana. ¿Cómo me voy a los Estados Unidos sin comer algo colombiano? No, no. Tengo que comer algo rapidito. Toque mexicano. Eso, aguacatico, mijita. Hasta una chile verde aquí con tortillitas. Y queso jaca. Que ya sabe mi hermana. Pura rumba. Usted sabe, Ana, el aguacate va con todo, hermana. A mí un aguacate con arroz, me muero.
Me fascina. Me encanta. Aguacatico con limón. El aguacate con limón. A tortilla coming in. Hey, baby. Esta mazorca, Ana, sabe muy diferente a la nuestra. Esta mazorca no es dulce. Es salada, es rica. Claro, mijita. Hasta 14 quilates. Mejor para que tengan que agarrar, mijita. Hay que agarrar. Vamos a probar el pollito. No, Ana. Mira mi marido, míralo. Anita, déjame decirte una cosa. Mi marido dice que no tenía hambre. And you weren't hungry, right, papi? Que no tenía hambre. Los conocemos, ¿sí o no? No tienen hambre hasta que uno les sirva. Ya después que uno les sirva, ya es cosa diferente. Ay, tan linda, Ana. Y todavía tiene una mamazota mexicana, pero mijita, regia, divina. Por dentro y por fuera. Polly, Ana says, eat because... Hola, honey. You have a beautiful Colombian wife. That's right, thank you. She's so good. Tell Ana about your food. Yeah, my food is being destroyed. Pull off the bone. Sure. It tastes like nothing you taste in the States. Different fried chicken, non-GMO, excellent. Go between the bones. Es que eso viene en la sangre, mijita. Usted ya sabe que nosotros nos dan el ají dentro del tetero, mijita. Nos enseñan desde chiquita. O les gusta o a comer o qué. Ana. Ahí cuesta. Ana, ¿usted sabe cómo es de delicioso comerse una sopa en el país de uno? Papas. Con la manzana. Si se pudiera, mijita. Eso no dejan pasar nada así. No dejan, mamita. Ojalá. Hey, baby. Take some more napkins. No, aquí no se puede traer nada de eso, Anita. Ni fruta, ni nada. ¿Y para qué, amiguita? La papa frita está buena también.
Ah, no, vino sí, eso sí. Nada de agricultura, nada. Ni planticas, ni nada. Molestan mucho, mijita. Honey, pollo. Miel para el pollo, miel. Sí, vino, claro que sí. Bueno, voy a echarle miel a mi pollo. Delicioso, Ana. Todo esto comido, todo por $10. $10. Sopa, papa frita, pollo, gaseosa, dos por $10. What, baby? Open up to the, half the bag there. Better, honey. El pollo está delicioso, mijita. Mira, Polly, Polly está, mejor dicho, que no sabe qué hacer. With honey on it. Can't go wrong. You like it? Muy, muy, muy good. Mm-hmm. Imagínense, Colombia, mijitas, se pasa delicioso. Aquí la plata es tres veces que la plata allá, o sea, $1 acá es $3,000. Entonces, la platica aquí, pues, rinde. Claro que si uno no se cuida, pues se gasta todo rapidito, ¿no? Pero pues, hay que cuidarse. Pero también consentirse. Sí, Colombia es muy chévere, Anita. Muy bonito, muy bonito. Las playas de Colombia, wow. En las playas, Sí, mamita, ¿verdad? Y yo quiero conocer a tu país. Quiero ir a México. Quiero ir a conocer también. Guadalajara. Cozumel, Acapulco, Puerto Vallarta, ahí es donde quiero ir, Puerto Vallarta. Uy, sí, mamá. Yo sí quiero ir a México, de verdad que sí. Quedarnos una semana en México, delicioso. Ir a conocer. Uy, sí. Sí, Ana, lo vamos a hacer. I'm telling Ana, I would love to go to Mexico. Quiero ir a Tijuana. Yo quiero ir a conocer.
Y nos vamos a ir a disfrutar, ¿por qué no, mijita? Ah, también. Bueno, si ven, aquí también, Ana, entonces imagínate. No pierdes ganas. Vaya, sí. Voy ahí. Vamos ahí. Vamos a ver cuándo nos va, hacemos un viajecito para tu tierra hermosa, México. Yo sí, yo quiero meterme a, o sea, donde está la gente y conocer el país y la cultura y es delicioso. La historia. Hola, Pepa. Estamos aquí con Ana, echando carreta. Ana quiere venir a Colombia y yo quiero ir a México. Niñas, les voy a decir una cosa. El pollo frito de acá, de Colombia, es delicioso, no hay comparación. The chicken here is delicious, huh? No, de verdad. Hay que vivir, hay que viajar, estamos. Sí, señora. Yo creo en eso. Yo no quiero comprar casa, ¿sí? No quiero una casa que nunca va a ser mía. Que porque tenga el nombre de mi papel, un papel ahí que dice que yo soy creador de esta. O sea, yo no quiero ser esclava a una casa. Yo no quiero hacer eso. Yo prefiero ir a viajar. Guarden su plata, niñas, y empiecen a viajar. Y hagan Airbnb. Pero digo, guarden, ahorren y viajen. Ustedes no saben el bien que le hace a uno viajar, salir y ver cosas diferentes, gente diferente. Jaylin, hola. Hola, hola, hola. Sí, de verdad, niña, si pueden viajar, cojan carretera, mijita, porque la casa embrutece, envejece y engorda. No, I have my own. I can't anymore. Throw them away then. Do the soup too. No, mijita, este pollo está, yo no sé cómo decirte. Cranberry. Ya, anda. Está súper delicioso. Jaylin, ahorita vengo para Durham. Mañana. Así que no se me vaya a perder, mijita. No. Me toca llevar este pollo, niña. Yo no puedo comer más. Esto es lo que dejo y me lo llevo. Yo no puedo comer más, niñas. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme, tan bellas. Todas mis amigas tan hermosas. Las quiero mucho. Y en Durham nos vemos, claro. Y gracias por compartir esta cena con nosotros. So, y tienes novio. Ay, Jaylin. Bueno, mijita, que Dios me la cuide, que te vaya bien y coge harto. Bueno, chicas, las quiero mucho. Muchas bendiciones. Chao.